somos fans de Terminator. Os preguntaréis por qué me teletransporto con ropa y no en pelotas. Pues porque el propio James Cameron se lo pasó por el arco del triunfo en nuestro siguiente corto, Terminator, Battle Across Time. Terminator Battle Across Time es un cortometraje apócrifo, bastante difícil de disfrutar en internet, ya que no existe una versión definitiva. I said I'd be back. El cortometraje formaba parte de una atracción 3D de los parques temáticos de la Universal hasta 2003, y de momento no existe una versión en condiciones con el argumento completo. El corto continuaba la mítica y taquillera Terminator 2. Como si de un Terminator 2.5 se tratara, nos traía de vuelta Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong, Linda Hamilton y Robert Patrick, todos bajo la batuta del creador de la saga, el director James Cameron. La trama plantea más preguntas que respuestas. Parece que es el año 1997 y aunque el juicio final no se ha cumplido por lo visto en Terminator 2, los malos de Cyberdyne siguen haciendo de las suyas y creando nuevos prototipos que desembocarán en Skynet. En un edificio curiosamente llamado el Dyson Memorial Auditorium, Sarah Connor y un ya adolescente John Connor irrumpen en plan guerrilla hackeando las comunicaciones de Cyberdyne, alertando en pro de la subversión contra Skynet. A partir de ahí, la trama se convierte en un clímax continuo más que en una historia completa, donde los Deus Ex Machina campan por doquier y los diálogos son más propios de una buddy movie ochentera que de la saga Terminator. Los Connor son interceptados nuevamente por el mismo modelo T-1000 de Robert Patrick. Dejan a Sarah en el presente y viajan a una misión al año 2029 con la intención de cargarse a Skynet. Tenemos a un remozado chuache, el T-850, que aparece otra vez para salvar el día. Y pese a ser un nuevo modelo, parece que tiene los mismos recuerdos de su personaje en Terminator 2, cuando interactúa con John Connor. Tras ellos, el pesado del T-1000, haciendo de las suyas al acecho, a la carrera. Por cierto, hablando de carreras, Robert Patrick es el actor que mejor ha corrido en pantalla. Eso sí, con el permiso de Tom Cruise, claro. Nuestros amigos se enfrentarán a dificultades random, viejos enemigos de exoesqueleto metálico y al Terminator más poderoso de todos, el T-Meg, una gigantesca araña de metal líquido que protege la CPU del maloso Skynet. Como ya hemos comentado, el corto apuesta solo por la acción, sin dar apenas pistas para entenderlo como una secuela directa de Terminator 2. Lo más escamante es lo de la máquina de desplazamiento de tiempo, que parece diferente de las dos primeras pelis de Terminator, ya que abre portales entre dos periodos de tiempo a los que se puede acceder desde ambos lados. Y puede transportar materia inerte, como armas, ropa e incluso una pedazo de Harley Davidson. El cortometraje tuvo un costo de 24 millones de dólares y fue un encargo de la Universal que puso los suficientes billetes sobre la mesa para convencer al creador de la saga, James Cameron, a los actores originales, al compositor original del mítico soundtrack, Brad Fiedel, y a los magos de los efectos especiales, John Bruno y el gran Stan Winston. Todo un hito en cuanto al género del cortometraje se refiere. Corto que sería el segundo de Cameron, después de aquel primigenio Xenogénesis, donde ya le daba a la ciencia ficción y a los robotitos. El corto fue rodado en los estudios Renmar de Hollywood y en una enorme mina de hierro abandonada de Eagle Mountain, en el desierto de Mojave. Tenemos que decir que James Cameron se involucró en este proyecto, pero sin supervisar la producción de forma obsesiva, casi maniática, a la que nos tiene acostumbrados. Porque por aquel entonces estaba más interesado en el desarrollo de las cámaras 3D para este proyecto, más interesado que en expandir su franquicia de forma coherente. Además que en esos momentos estaba ya inmerso en la preproducción de su oscarizada y megalómana, y aún así, en mi opinión, estupenda película, Titanic. En abril de 1999 se estrenó el corto como parte de la atracción Terminator 2 3D en el parque temático de la Universal en Hollywood. Contó con la presencia de Arnie, de Edward Furlong y amenizando estuvo George Thorogood and the Destroyers tocando su ya clásico tema de la banda sonora Back to the Vault. Este cortometraje se une a los últimos capítulos de la franquicia, que han sido un paso atrás en cuanto a nivel de crítica y, sobre todo, del gusto de los fans. Recordamos aquella inefable Terminator 3, la rebelión de las máquinas, con el Tito Cameron desentendiéndose de la saga y dejando a un tal Jonathan Mostow y a los estudios perpetrar aquella película, con Arnie prácticamente cobrando el cheque y lastrando el legado del T-800. Con una Terminatrix que parece salida de un guión de Joe Exertas,
I like your gun. Y un John Connor sin carisma alguno que nunca convenció. Estamos ante una película que no deja ningún pozo. Más bien, da vergüenza ajena. Talk to the hand. Sin rumbo, intentaron seguir tirando de los fans de Arnie y reseteando la saga, con Terminator Genesis, o más bien deberíamos decir, Truñosis. Todo parece sacado de una sitcom llena de chascarrillos, un malo de opereta, un Kyle Reese de hacendado y el peor casting de toda la saga. Emilia Clarke haciendo de Sarah Connor. ¿Emilia Clarke haciendo de Sarah Connor? Si es que por no salvarse no se salva ni el chuache, que nuevamente hace de termidiota durante toda la película. La peor película de la saga hasta el momento. Salvamos de la quema a Terminator Salvation, que aunque polarizó a los fans y cuenta con un tercer acto cuestionable y con un protagonismo demasiado compartido, cuenta no obstante también con una premisa muy interesante, metiéndonos de lleno en la tan ansiada, por fin, guerra contra las máquinas. Christian Bale daba la talla como un ya adulto y carismático John Connor. Y seguramente tenga el mejor tráiler de toda la saga de Terminator, con esos Nine Inch Nails sonando a todo trapo. Where are you? I don't know. We stay the course. We are dead. We are all dead. Con los derechos de la franquicia retornando al Tito Cameron, que se ha implicado en labores de producción e historia, veremos qué nos depara Dark Fate, donde quieren recuperar el espíritu de las dos primeras Terminator. Aunque repite esquemas de la saga, es el regreso de la carismática Linda Hamilton como la fucking Sarah Connor, junto al chuache, que esta vez parece que está más comedido en cuanto a chistecitos. Gracias. Y nos prometen además un cameo de Edward Furlong incluido. En definitiva, para ser justos, Battle Across Time solo pretendía ser una atracción y no una secuela real, por lo que juzgarlo como producto canónico nos parece discutible. Si obviamos las incoherencias narrativas y para qué fue destinado, Battle Across Time hizo soñar a los fans con una hipotética trilogía de James Cameron, que por su desinterés quedó en el olvido. Desde aquí pedimos encarecidamente al tío Juan Camarón que nos escuche y lo remasterice para incluirlo como extra en algún Blu-ray de la saga. Hasta la vista. Digo, nos vemos en Donosquino.